Las condiciones laborales y las medidas de seguridad han evolucionado mucho desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Situaciones antes habituales y normales hoy en día nos pueden parecer chocantes. En el año 1930 se finalizó con la construcción del edificio más alto del mundo durante 40 años, en donde se registraron fotografías sobre la construcción del Empire State Building. Muchas de las fotos tuvieron un gran impacto visual y artístico, sorprendentes en cuanto a las medidas de seguridad existentes de esa época. Trabajos en altura. Las caídas desde alturas ocasionan frecuentemente heridas graves y muertes en el trabajo. Afortunadamente, los equipos de protección contra caídas pueden evitar estos accidentes, pero muchos trabajadores no hacen uso de dichos equipos. En algunos casos, el problema consiste en que los equipos son usados, pero incorrectamente. Estas muertes solo se pueden evitar si cada trabajador cumple con su parte. Usted es el que debe conectarse cada vez que existe el riesgo de sufrir una caída. Un trabajo en altura es todo aquel trabajo con riesgo de caída a distinto nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a 1.8 metros con respecto del plano horizontal inferior más próximo. Se considerará también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, como ser pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1.8 metros, pisos abiertos y situaciones similares. Los accidentes de trabajo se dan por dos causas principales: actos inseguros y condiciones inseguras. Actos inseguros: no utilizar los elementos de protección personal requeridos para cada trabajo. Escasa o inexistente planificación previa de la tarea a realizar. Trabajar con herramientas en mal estado. Uso inapropiado de la herramienta de trabajo. Condiciones inseguras. Falta de herramientas para la ejecución de las tareas. Herramientas, equipo o material defectuoso. Manejo deficiente. Desorden. Condiciones ambientales adversas. Los peligros: caídas de altura, caída de objetos, contacto directo o indirecto en trabajos eléctricos. Consecuencias: golpes o cortes, fracturas, electrocución, muerte. ¿Qué es la protección contra caída? Es un sistema que involucra uno o más dispositivos, competentes o métodos para prevenir o reducir lesiones o fatalidades debido a una caída. Existen dos tipos de protección: protección activa, protección pasiva. Protección activa: arnés, elemento de conexión, punto de anclaje estructural. Protección pasiva: baranda de protección, malla de seguridad, cercas y barricadas, cubiertas, andamios y plataformas móviles. Composición de sistemas anticaídas. Sistema anticaídas formado por arnés anticaídas, absorbedor de energía y elemento de amarre. Línea de anclaje horizontal, arnés anticaídas, línea de anclaje horizontal, elemento de amarre. Línea de anclaje vertical T4, arnés anticaídas, línea de anclaje vertical, dispositivo anticaídas. Proceso de instalación de un sistema de anclaje vertical salvacaídas T4. Retirar la traba de seguridad. Desenroscar la traba de cierre. Abrir el salvacaídas. Introducir la soga. Verificar previamente la posición de trabajo del equipo, ya que la flecha acuñada debe apuntar hacia arriba. Cerrar el equipo y enroscar la traba de cierre. Y cerrar la traba de seguridad. Sistema de anclaje retráctil T5. Línea de anclaje retráctil. Arnés anticaídas. Dispositivo anticaídas retráctil. Arneses más tipos de anclajes. Existen dos sistemas de protección personal contra caídas: los de detecto de caídas y los de mecanismo de colocación. Los primeros paran la caída en su descenso. El equipo que se usa consiste en arneses de equipo, completos, cabo de vida, cuerdas de anclaje y mecanismos de control de descenso. Los mecanismos de posición
previenen las caídas al sostenerle en la posición de trabajo con cinturones de cuerpo, arneses, conectores, ganchos de cierre y anclaje apropiado. Para entender cómo trabaja el equipo de protección, veamos qué sucede en una caída. El tiempo que pasa antes de ser sostenido se llama caída libre. Durante esta, el cuerpo está acelerado, de modo que mientras más larga es la caída, más rápido viaja el cuerpo. Cuando entra en acción el mecanismo de protección, el cuerpo disminuye su velocidad. La energía que se crea en la caída se transmite a través del cuerpo y el sistema de protección durante la desaceleración. La distancia que se demora en detenerse se llama distancia de desaceleración. Para evitar lesiones, el equipo de detección de caídas tiene a menudo un dispositivo de desaceleración que absorbe casi todo el impacto en el cuerpo para retardar la caída. Este dispositivo debe delimitar su desaceleración a no más de un metro. El equipo debe ser resistente para absorber el impacto y detener la caída sin poner una fuerza excesiva sobre el cuerpo. Su empleador llevará a cabo una evaluación del riesgo y determinará el mejor tipo de protección que usted debe usar. Asegúrese de usar el equipo que le dan y no sustituirlo por otro. También lo entrenarán en el uso adecuado de equipos contra caídas. Aprenderá cómo usar y mantener el equipo y cuál es su función. También aprenderá cuándo se usan los cabos de vida de absorción de impacto y cómo conectarse a una cuerda de vida. Use el equipo solo para lo que fue diseñado. No use equipo de detención de caídas como equipos de colocación. Use los soportes de ventana solo para los cinturones de los que las limpian. Anclaje. En la guerra contra las caídas mortales, el anclaje está en las primeras líneas de defensa. Debe poder resistir varias veces la fuerza del operario que cae y su cinturón de herramientas. Los mejores anclajes son las vigas y las cuerdas de vidas arregladas y otros accesorios sólidos. No confíe su vida a un tubo, a aparatos de iluminación y a nada que no haya sido diseñado para sostener súbitamente una carga pesada. No use tornillos, clavos ni otros salientes que permitan que el gancho se salga. La localización de su anclaje es tan importante como su fuerza. Seleccione un anclaje que le permita moverse libremente, pero sin aumentar su distancia de caída libre. La mejor localización es encima de donde usted está trabajando, así reduce su distancia de caída libre. Cualquier punto de distancia de su anclaje de la línea de su arnés añadirá distancia a su caída, mientras que los puntos por encima la reducirán. Una buena altura de anclaje será el largo del cabo de vida completamente extendido a la distancia desde el anillo D hasta sus pies. El anclaje debe estar a una distancia mayor que esa, desde cualquier punto por debajo de él o el sistema de protección no actuará a tiempo. Asegúrese de que el anclaje está situado tan cerca como sea posible de usted, así evitará el balanceo al caer. Cualquier movimiento de lado a lado en una caída puede lanzarle a otras estructuras y causarle lesiones serias. Cambie su punto de anclaje cuando se mueva para mantenerlo encima de usted. Es un factor obvio. A más alta la caída, más rápido va el cuerpo y hay más impacto cuando el cuerpo se detiene. Esto sucede incluso usando un arnés. Es importante limitar la distancia de caída libre para poder reducir la posibilidad de lesionarse con la fuerza de detención de caída. Nunca apareje un sistema que le permite una caída libre de más de 2 metros. Las cuerdas de vida pueden ser horizontales o verticales. Las horizontales deben ser diseñadas, instaladas y usadas bajo la supervisión de una persona experta. Mientras más trabajadores estén conectados a una sola cuerda, más fuertes deben ser las cuerdas y sus anclajes. Las cuerdas verticales nunca deben sostener a más de una persona por cuerda. Asegúrese de que su cuerda llegue a tierra al siguiente nivel de trabajo inferior o asegúrela de forma que impida que su cabo de vida vaya más allá de su final. Los amarres, la manera de asegurarse al anclaje, requieren de una conexión firme que no debilite al anclaje, el cabo de vida ni el conector. No ate un nudo en su cabo de vida ya que lo debilita. En lugar de un nudo, use un cabo de vida más corto o reduzca su distancia de caída libre para minimizar el impacto sobre el sistema. Hacer amarres sobre superficies ásperas o filosas como vigas y OH también amenazan la seguridad del cabo de vida, ya que pueden debilitarlo o cortarlo bajo el impacto de una detención de caída, haciendo que no funcione cuando se necesita.
También existen amarres para vigas, rieles y otros anclajes posibles. Para proteger el cabo de vida, use almohadillado sobre superficies filosas o ásperas o use una correa resistente a los desgastes. En toda protección personal contra caídas, se necesitan ganchos de presión de cierre total para evitar que se abran por causas accidentales. Esto puede suceder cuando un cabo de vida o cualquier objeto aprieta contra la hembra del cerrojo durante una caída, haciendo que el cabo de vida se salga del anclaje. El cierre total impide esta situación, pues así el enganche solo se abrirá intencionalmente. Los anillos D deben ser más grandes que los ganchos para que lleguen más allá del cerrojo del gancho en lugar de apretarse contra él. Después de colocar el gancho de presión, compruebe que está asegurado y bien cerrado y que es imposible que se abra accidentalmente. Arneses. Los arneses deben estar ajustados. Si su arnés está demasiado flojo, puede salírsele durante una caída. Antes de colocarse un arnés, revíselo para ver si tiene los tejidos deshilachados. Fibras rotas, anillos deformados, rajaduras, zonas ásperas o filosas en las partes metálicas, desgaste excesivo donde se amarra la hebilla, lengüetas o arandelas dañadas y la hebilla en buen estado. Luego, tome el arnés por el anillo posterior y agítelo para que las correas caigan donde deben ir. Suelte las correas y páselas por encima de los hombros, de manera que el anillo D quede en medio de la espalda entre sus omóplatos. Pase la correa de las piernas entre ellas y conéctela con el extremo opuesto. La correa de la cintura debe estar ajustada pero no apretada. Conecte la correa del pecho y colóquela en medio de este. Ajústela para que le permita moverse libremente. Para evitar doblarse hacia los lados o hacia atrás en una caída, conecte su arnés en el centro de la espalda, a nivel del hombro o por encima de su cabeza. Cuidado e inspección del equipo. Un equipo en mal estado puede matarlo. Los minutos que tarda inspeccionando su equipo antes de cada turno pueden salvar su vida. Equipo desgastado debe ser eliminado y manejado de acuerdo al plan de la empresa para evitar que vuelva a usarse. El equipo que ha usado en una caída o que ha sufrido impacto debe ser inspeccionado por una persona competente antes de volver a usarse. Siga las regulaciones establecidas para mantener y guardar su equipo de protección personal contra caída. El equipo debe protegerse del calor excesivo, luz solar, reacciones químicas y salpicaduras de soldadura. No deje el equipo donde personas o vehículos puedan pasarle por encima. Las partes metálicas necesitan protegerse de la corrosión y de ser aplastadas. Nunca permita que su equipo de protección sea usado para alzar materiales o herramientas. Estos sistemas de protección pueden salvar su vida. Su empleador debe proveerle todo el equipo necesario e instruirlo sobre su uso y cuidado. Su deber es usarlo y mantenerlo adecuadamente. Usted puede elegir, puede detener su caída al final de un cabo de vida o en el piso. Sea inteligente y manténgase arriba. Recuerde, se debe planificar siempre previamente el trabajo a realizar, analizando los peligros de cada etapa y proponiendo medidas de control de cada uno de esos peligros, quedando registrado este análisis en un permiso de trabajo que será obligatorio para los trabajos en altura. Siempre que se realicen trabajos en altura, se deberá buscar la manera de mantenerse el 100% del tiempo atado, utilizando arnés de seguridad en todos los casos. Todo sistema de seguridad anticaídas o punto de anclaje debe ser resistente a la caída de una persona. El mismo debe resistir 2.200 kg por persona, que es la fuerza que genera un cuerpo de 80 kg en una caída de 2 metros. Previo a realizar cada trabajo, usted deberá revisar todos los elementos y equipos que componen el sistema anticaídas, para verificar el correcto estado de los mismos, sacando de circulación a aquellos que presenten anomalías o deterioro.
Todo trabajo en altura que implique el uso de elementos con riesgo de caída deberá contar con la señalización adecuada en el nivel inferior, valla y cartel. De no ser factible, se instalarán defensas, redes de seguridad o bandejas de contención para prevenir la caída de materiales, herramientas u otros elementos. Antes de iniciar el trabajo y durante su ejecución, se debe considerar el estado meteorológico: viento, lluvia, tormentas, heladas, para evaluar si las condiciones representan o no una condición insegura para el trabajo en altura. Viento superior a 50 km por hora, lluvia, tormenta. Curso de uso correcto de escaleras portátiles. Definición. Es un aparato portátil que consta de dos piezas paralelas o convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar de un nivel a otro y soportar el peso de una persona. Tipos de escaleras. De un tramo. Características. Escalera portátil, no ajustable en longitud, compuesta por dos largueros. Doble de tijera. Características. Unión de secciones. Se une por medio de dispositivo metálico. Extensibles. Características. Compuesta por dos simples superpuestas. Longitud variable. Transformable. Características. Extensible de dos o tres tramos. Mixta con rótula. Características. Secciones unidas. La unión se realiza con dispositivo metálico. Riesgos. Caídas de altura. Atrapamiento. Caída de objetos sobre otras personas. En trabajo con electricidad por contacto directo o indirecto. Normas de utilización. En el transporte. Transporte adecuado. Transportar en el hombro introduciendo el brazo entre los dos peldaños centrales. Llevar la parte delantera hacia abajo para evitar lesiones a terceros. A partir de 2 metros de extensión de la escalera, distribuir el transporte entre dos personas. Transporte no adecuado. No usarlas para trasladar materiales. Solo transportar escaleras simples o tijeras. No hacerla pivotear ni trasladarla sobre la espalda. En la inclinación de la escalera. La distancia dejada en la base entre la escalera y la estructura debe tener una proporción de 4 a 1. El ángulo de abertura debe ser de 30 grados como máximo cuando se utilice una escalera de doble hoja. En la altura de la escalera. La parte superior debe sobrepasar 1 metro como mínimo por encima del punto de apoyo para acceder al techo o nivel de la estructura. En la elección de la ubicación para el trabajo. La superficie de apoyo debe ser plana, resistente y no deslizante. No situarla detrás de puertas que no se hayan bloqueado ni en lugares de paso peatonal o vehicular. Nunca puede haber dos personas o más subidas al mismo tiempo a la escalera. El ascenso y descenso deberá realizarse de frente a las mismas. El cuerpo se mantendrá siempre dentro del frontal de la escalera. Nunca subir por encima del antepenúltimo peldaño. En el almacenamiento. Las de madera no deben dejarse a la intemperie. Siempre en posición horizontal y sujetas a la estructura de la pared. El sector debe estar libre de sustancias químicas y corrosión. En el mantenimiento. Madera. Prohibido pintarlas, solo se admite barniz transparente. Comprobar la presencia de corrosión en las partes metálicas. Metálicas, aluminio. No utilizarlas en cercanías de circuitos o líneas eléctricas por ser conductoras de electricidad. Cualquier defecto en los largueros o peldaños no debe repararse, soldarse ni enderezarse. En la inspección. Inspeccionar mínimo una vez al mes y antes de cada uso. Verificar. Estado de los peldaños. Estado de los sistemas de sujeción y apoyo. Estado de los elementos auxiliares. Ante cualquier defecto detectado, se deberá retirar de circulación. Sistemas de sujeción y apoyo. Fricción o zapatas. Aumentan el rozamiento entre suelo y puntos de apoyo, según tipo de suelo. Zapatas antiderrapantes de caucho o neopren para suelos de cemento.
zapatas abrasivas para suelo seco, zapatas de caucho para suelo de madera, ganchos o abrazaderas. Permiten enlazar la escalera al punto de apoyo dejándola inmóvil. Uso de escaleras de dos hojas. Recuerde, nunca se utilizarán a modo de patas de apoyo para sustentar las plataformas de trabajo. Ejemplos de malas prácticas de trabajo en altura. Recuerde, selección. No use una escalera extensible cuando haya disponible una escalera de mano u otro método más seguro. Inspección. Busque rajaduras, peldaños dañados, patas faltantes, soportes doblados, sogas gastadas. Reemplace o repare según sea necesario. Apoyo. Coloque las escaleras de forma firme y segura en una base nivelada y estable. Colóquela en el ángulo adecuado, 4 sobre 1, y fíjela para que no se mueva. Cuando use una escalera recta para acceder a un techo o a una plataforma, la escalera se debe extender un metro más allá del área de descenso. Uso de andamios. Los andamios deberán contar con personal calificado para su armado y desarme. Las patas deben ser apoyadas sobre suelo firme. Si el piso no es firme, deberá contar con tacos de apoyo de 3x6 y 1 metro de longitud. Deberán estar apuntalados y a plomo. Todo andamio que supere una altura de 6 metros, sus componentes deberán ser aprobados por un ingeniero matriculado o por el fabricante. Memoria de cálculo. Superficie de trabajo. Deberán contar con una superficie de trabajo de 60 centímetros como mínimo. Deberá estar en buen estado. Si fuera de madera, no debe tener rajaduras ni estar pintado los tablones. No deberá flexionar más de 5 centímetros. La superficie deberá ser estable. En caso de tablones, deberán ser atados en sus extremos. Plataforma. Deberá contar con barandas fuertes y consistentes, ubicadas en su nivel superior, a 1 metro de altura, y baranda intermedia a 50 centímetros de altura. Zócalo de 10 centímetros de contacto con la plataforma para evitar la caída de objetos. Precauciones de uso. Los andamios parcialmente montados no deben ser utilizados y se deben colocar señales de advertencia. Las bases, soportes, amarras y otros elementos de sujeción deben ser los correspondientes para el tipo de andamios. Diariamente se deben retirar todos los desperdicios de los andamios y por ningún motivo se deben dejar herramientas sobre ellos. No se debe afirmar o estibar ningún material sobre los andamios. Los andamios se deben proteger contra choque de movilidades, montacargas que puedan dañarlos. No está permitido el empleo de escaleras, bancos u otros accesorios sobre la plataforma de trabajo para aumentar su altura. Andamios móviles. Cuando se deban emplazar en terrenos con desnivel, proveer la nivelación de toda la estructura. Si está emplazado en pendiente y aún en terreno llano, bloquear o frenar las ruedas. Antes de mover el andamio, asegurarse la ausencia de toda herramienta y equipo que haya en la plataforma. Cuidar que se pueda desplazar el andamio sin riesgo de chocar con nada en toda su altura. La altura máxima a la que puede levantar un andamio móvil es de 4 veces la dimensión mayor de la base. Emplear siempre las barandas perimetrales de contención y cerrar la puerta trampa del piso. Ejemplo de malas prácticas en andamios. Andamios colgantes. Antes de trabajar, se lo eleva un metro y se lo expone a una carga 4 veces superior a la de trabajo. Los cables, sogas de sujeción resguardados de bordes cortantes y protegidos del quemado en caso de soldaduras. Máximo 2 personas trabajando en plataforma con arnés de seguridad, cabo de vida individual a estructura fija e independiente. Entrada y salida de andamio se hace a nivel de piso. Delimitar el área de trabajo y no circular por debajo.
laterales de la plataforma deben ser de tal forma que al caerse no toquen al operario. Recuerde, el armado y desarmado será llevado a cabo por personal capacitado. Todo andamio deberá contar con dos barandas, 50 centímetros por un metro, y una baranda intermedia al lado frente y dispondrá de un guardapiés de 15 centímetros. El ancho mínimo de la plataforma tiene que ser de 60 centímetros. Los andamios deberán ser armados sobre superficies estables y niveladas. Para andamios móviles, no deberá haber personas sobre estos mientras se realice el traslado del andamio. Diariamente, se deberá verificar el correcto estado general de los andamios. Solamente se debe utilizar el andamio que cuenta con el cartel andamio habilitado. Plataformas elevadoras autopropulsadas. Las plataformas elevadoras son medios auxiliares autorizados para la elevación de trabajadores. Son equipos de trabajo seguros y estables, que requieren una formación previa y específica para su uso. Tipos. Existen varios modelos en el mercado y deben estar señalizados. Como norma general, se identifican con una nomenclatura de números que indican la altura de alcance y con otras letras que marca sus características. A, con brazo articulado. S, con brazo telescópico. T, tipo tijera. E, eléctrica. De diésel. Trabajos previos. Antes de iniciar el trabajo, debe revisar la plataforma comprobando ruedas, protecciones, fugas o cableado en mal estado y demás. Si se utiliza por primera vez, es imprescindible leer el manual de operador y la señalización de la máquina. Nunca se debe subir o bajar por su estructura, solo por los accesos habilitados y en posición de parada. Se debe inspeccionar previamente el lugar de trabajo comprobando líneas eléctricas, manteniéndose siempre una distancia mínima de seguridad de 6 metros a líneas de alta tensión. Se comprobará la estabilidad del terreno evitando los desniveles. Las plataformas no están diseñadas para trabajar en zonas de inclinación. Se deben comprobar los cuadros de mando y parada de emergencia. Usos. Durante su uso, se mantendrá siempre una distancia mínima de 60 centímetros a huecos, franjas y desniveles para evitar el posible vuelco. No se debe sobrepasar las barandillas y utilizarlas como medio de aproximación de trabajo. Hay que mantener el orden y la limpieza dentro de las plataformas sin sobrepasar los pesos máximos admitidos. Se debe mantener una distancia de seguridad de 2 metros alrededor de la plataforma para evitar riesgos de caída de material, atropellos y atrapamientos. No se trabajará sobre las plataformas si existe riesgo de tormenta eléctrica y se paralizarán los trabajos en caso de velocidades de viento superiores a 45 km por hora. Se deben limitar el uso de plataformas diésel en espacios confinados o con poca ventilación. No se utilizarán las plataformas eléctricas. Mientras estén recargando, toda plataforma debe llevar un bloqueo del equipo que se active cuando se sobrepase la carga máxima admisible. También se debe contar con un sensor de inclinación con avisador acústico que imposibilite que el equipo suba más arriba. La manipulación de estos sensores es un acto muy peligroso, además de una falta grave. Hay que tener especial precaución con movimientos cerca de estructuras o paramentos, donde se puedan producir atrapamientos.
se recomienda el uso del arnés de seguridad en todas las situaciones. No olvidemos que dentro de la plataforma se pueden generar movimientos bruscos que nos hagan perder el equilibrio. Asimismo, es obligatorio el uso de los equipos de protección individual correspondientes según el trabajo que se vayan a realizar. El cumplimiento estricto de todas estas acciones, resumen de las normas del fabricante, nos posibilitará la realización de un trabajo seguro. Guindolas. Cuando sea necesario realizar trabajos de altura, donde sea imposible el acceso de personal por otro medio de elevación y o traslado, o cuando por practicidad y o rapidez operativa sea conveniente, podrá efectuarse mediante el uso de guindolas, las cuales serán sustentadas mediante grúas o torres de pluma y responderán a las siguientes características. La estructura será metálica en su totalidad y autoportante. Su base tendrá las siguientes dimensiones. Máxima, largo 2 metros y medio, ancho 1 metro 20 centímetros, mínima, largo 80 centímetros, ancho 80 centímetros. Las barandas perimetrales cubrirán las cuatro caras del recinto y tendrán una altura mínima de 1 metro 20. Si se optara por alturas mayores, deberá estar provista de puerta de acceso con cierre de seguridad. Como alternativa, se puede hacer que las aristas rematen a la altura del arriostramiento superior y, mediante otra estructura exclusiva convergente al punto de izado, completar el cierre de la estructura. Las cuatro aristas verticales del recinto se prolongarán entre 80 centímetros a 1 metro 20 y se arriostrarán longitudinal y transversalmente en sus extremos superiores. Luego de los arriostramientos, las aristas convergen hacia las platinas, que en conjunto conforman el punto de izado. El punto de izado estará constituido por platinas, a las que converge la estructura y un cilindro hueco que a forma de perno une las dos platinas. A través de este cilindro podrá pasarse el perno de un grillete. Tanto el piso como las barandas perimetrales serán cubiertas con metal desplegado grueso o bien total o parcialmente cubiertos con chapa de acero. La estructura de acero podrá construirse en caños estructurales y o perfiles o combinación de ambos. No se admite el uso de barras redondas de acero de construcción. El cálculo estático de estas estructuras debe hacerse por un ingeniero con título habilitante para realizarlo, quien podrá presentar alternativas y es el único responsable por la calidad de construcción. En ningún momento el coeficiente de seguridad podrá ser inferior a 8. Todos los trabajadores deben utilizar cinturones de seguridad anclados a cualquier punto fijo independiente de la guindola. El responsable de la tarea será el encargado de verificar, previo a su utilización, que el sistema se encuentre en buenas condiciones de seguridad de acuerdo al uso y a la carga máxima a soportar. Las guindolas no serán izadas usando directamente el gancho del aparato de izar, sino que se hará mediante grilletes y eslingas de acero. Mientras se realicen los movimientos de izado y o descenso de las guindolas, con carga o sin ella, se guiarán con cabos ubicados en extremos opuestos y tomados a la base de la guindola, para que dos personas situadas en tierra y a distancia prudencial y segura, la mantengan en equilibrio. Cuando la guindola ha sido posicionada, los cabos se amarrarán de manera segura a puntos fijos, de forma tal que impidan cualquier movimiento de balanceo mientras se realizan los trabajos de altura o acceso y o salida del personal del sector de trabajo. Estos tipos de guindolas no deben usarse para realizar trabajos con electricidad y o equipos energizados. Para ello se emplearán las de tipo dieléctrico, construidas bajo normativas de marca y calidad reconocida y garantizada. Trabajos en techos. Los accidentes ocurren no solo a quienes construyen los techos, sino también a personal de mantenimiento, limpieza, demolición e inspección de techos. Cualquier trabajo sobre un techo conlleva riesgos. La naturaleza de las precauciones necesarias para trabajar con seguridad varían de un trabajo a otro, pero no es aceptable el no proporcionar resguardos. La inclinación del techo. Mientras más inclinado sea el techo, más difícil es pararse sobre él. Condiciones climáticas.
Lluvia, nieve o escarcha pueden ocasionar condiciones resbalosas en el techo. Orden y limpieza pueden ocasionar condiciones resbalosas en el techo. Calzado. La atracción que ofrecen los zapatos o las botas varían, siempre use zapatos o botas con buena tracción. Peligros de tropiezos. Herramientas, cordones eléctricos, etc. pueden constituir un peligro de tropiezo. Lleve a cabo un análisis de riesgos. Identifique los riesgos que se encontrarán antes de ejecutar las tareas específicas requeridas en la obra. Subirse y bajarse del techo. Este es un punto de riesgo importante. Es esencial tener una forma segura de subir y bajar del techo. Sistema de prevención de caídas. Un sistema de prevención de caídas se requiere si un trabajador puede caerse de una posición elevada. Como regla general, debe usarse un sistema de prevención de caídas si la altura del trabajo es mayor a 1,80 m. Materiales que caen. Mantenga el orden y el buen aseo en el techo para eliminar cualquier material que pueda caerse. Capacitación. Las personas que trabajen en los techos necesitan los conocimientos, las habilidades y la experiencia para trabajar con seguridad. No debe realizar trabajos en altura si no fue capacitado en el tema. Condiciones del tiempo. No se debe trabajar bajo condiciones de hielo, lluvia o viento. Usted puede fácilmente caerse del techo mientras transporta materiales para el mismo. Techos frágiles. Un techo frágil es aquel que no soporta con seguridad el peso de una persona. La fragilidad del techo no depende de la composición de sus materiales. La fragilidad del techo puede ser ocasionada por el espesor del material, la distancia entre sus soportes o la edad del material. Se debe determinar la fragilidad del techo antes de comenzar los trabajos. Prácticas seguras de trabajo. Mantenga su centro de gravedad bajo y sobre sus pies. Mantenga dobladas las rodillas y esté consciente de todo lo que le rodea. No lleve demasiada carga ni tenga las manos demasiado llenas. No deje caer objetos ni permita que rueden hasta caerse del techo. Súbase y bájese de las escaleras orientado a las mismas. Recuerde. Siempre se debe acceder al techo por un acceso seguro y en condiciones. Previo al ascenso, se deberá definir el punto de anclaje y circulación de los trabajadores. Cuando se trabaje cerca de las orillas, se deben utilizar cinturones de seguridad con cabo de vida unidos a través de líneas de vida a estructuras fijas. En caso de ser necesario, realizar trabajos debajo del techo, se debe utilizar una red para contener objetos caídos. No está permitido arrojar objetos de ninguna clase desde el techo o desde una plataforma de trabajo en altura. Antes de colocar objetos sobre el techo, se deberá consultar respecto de la capacidad de resistencia de carga del techo. Malas prácticas. Yeah!
Recuerde, si usted planifica correctamente sus trabajos, la probabilidad de que ocurra un accidente será menor. Muchas gracias.